razón de mi adoración. Eres tú mi Jesús, el único motivo para vivir. Eres tú mi Señor, mi única verdad. Está en ti, eres mi luz y mi salvación. Mi único amor, eres tú, Señor, y por siempre te alabaré. Eres todo poderoso, eres grande y majestuoso. Tú eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Razón de mi adoración, eres tú mi Jesús, el único motivo para vivir. Eres tú mi Señor, mi única verdad está en ti. Eres mi luz y mi salvación, mi único amor, eres tú, Señor, y por siempre te alabaré. Eres todo poderoso, tú eres grande y majestuoso. Eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Eres todo poderoso, eres grande y majestuoso. Eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Poderoso en nuestro trabajo, Dios poderoso en nuestra familia, Dios poderoso en la universidad, en cualquier lugar, Él es poderoso. Levante sus manos, dígale ahí al Señor: Señor, tú eres poderoso en mi vida y yo lo creo. Yo creo que tú puedes, Señor, hacer lo que yo no puedo, y por eso lo sigo declarando en esta mañana. Eres todo poderoso. Eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Gloria a Dios, ese aplauso es para el Rey, con todas las ganas, y el grito de júbilo a él. Muy bien, estas mujeres están poderosas. Abrace a la que está a su lado y dígale: te bendigo, y hoy te veo más linda que antes. Estás linda, estás hermosa, están hermosas. Bueno, vamos a sentarnos y le damos gracias aquí a los varones que nos están apoyando, a José, ¿verdad? Está aquí apoyándonos en la cámara también, Rodri. Muy bien. Qué grande mañana, maravillosa. Qué hermoso es adorar al Señor. Y eso es lo que debemos tener cada mujer segura. Que la única razón de nuestra vida, de nuestra oración, ¿quién es? Jesús. No es el príncipe azul que te conseguiste y de pronto se te volvió sapo. No, ese príncipe no cambia, es el Rey de Reyes y el Señor de Señores, que te ama como eres y te transforma y te cambia. Por eso Él trae hoy una palabra
Y yo quiero presentar aquí a Zuleima. Ella es nuestra rectora del Instituto Nazareno. Viene de Cali, ve. Ella viene importada de Cali. Bienvenida. Lleva con nosotros, ya va a cumplir un añito casi, ahorita en junio cumple, de estar en nuestra rectoría, y Dios la trajo con una palabra especial para nosotros. Y nació en casi en el Evangelio, ¿verdad? Sea que conoció al Señor a los 10 años. Y sé que ha permanecido porque ha conocido al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y a Él es al que hoy viene a presentar. Bienvenida, Zuleima. Muchas gracias, pastora. Bueno, yo quiero agradecer primeramente a Dios porque el compartir de su palabra es una oportunidad que Dios nos brinda, una gran bendición. Y quiero agradecer también a nuestros pastores, Pastor Carlos y la Pastora Lilia, por esta invitación tan bonita. ¿Cuántas quieren recibir hoy del Señor? Amén, yo también. Uno prepara el tema, obviamente, y se encuentra con el Señor para poder venir a estos espacios de ministración y de compartir de la palabra. Pero yo quiero decirles algo, esta semana he aprendido muchas cosas con el Señor. Y hoy sé que también el Señor va a traer algo nuevo para mi vida hoy, a través de esto que ya Él preparó para ustedes. Bien, vamos. La persona que me está ayudando allá, Juan 3:16, quiero hablarles de algo, quiero recordarles algo bien especial, que dice la que quiere Dios de nosotros, que seamos esas mujeres devotas, fieles, pegadas al Señor, pegadas así como lo hacía María, que estaba pegada escuchando al Señor, que anhelemos, que deseemos escucharlo, oírlo, que deseemos estar a su lado, que no deseemos por ningún motivo apartarnos de Él. Eso es lo que necesitamos, que nuestro corazón tenga esa devoción por el Señor, que tenga ese amor. ¿Y qué es amor? ¿Qué es amor? Amor es una ¿qué? Es una acción, ¿cierto? Siempre decimos yo amo, ¿cierto? Tú amas, o sea que es un verbo, es una acción. Pero esa acción tiene una condición, y es que se toma por una decisión. Yo quiero invitarle hoy a pensar si usted hoy ha tomado realmente la decisión de amar a Dios. No contestemos. Y quiero hacer esa pequeña reflexión, ¿por qué? Porque a veces pasamos mucho tiempo en la vida también cristiana, pero no nos hemos apasionado, no hemos tomado la decisión verdadera por amar a Dios. Entonces yo quiero que hoy usted se deje ministrar por el Espíritu Santo. Y usted le pida al Señor que le muestre, Señor, yo realmente te amo, tú eres lo primero, yo tengo esa devoción por ti, Señor. Y que le pidamos ahí en el fondo de nuestro corazón, le pidamos al Señor, Señor, aviva ese amor, aviva esa devoción por ti, yo quiero que tú seas lo primero. Bien, entonces ese corazón, una mujer conforme al corazón de Dios, tiene que tener un corazón devoto, un corazón que ama de verdad a Dios. Siguiente. Bien, ahora le hago una pregunta que está ligada a lo que le estaba compartiendo. Piense cómo está su corazón. Si pusiéramos un termómetro en nuestro corazón, ¿qué tanto calor irradiaría hacia el Señor? ¿Cómo estaría? ¿En 27, temperatura ambiente 36? ¿O estaría en 45, 50? ¿Se habrá volado ese termómetro por el Señor? Entonces, cada vez que usted, por ahí dijeron amén, muy bien, cada vez que usted se sienta desanimada, diga, un momentico, ¿cómo está ese termómetro de mi corazón? Ese termómetro tiene que estar caliente, es el único termómetro que puede permitirse estar en 100 grados, listo, es el único termómetro, y mucho más, listo, usted necesita estar avivado, un corazón caliente, un corazón apasionado por Dios. Siguiente. Bien, el segundo aspecto que quiero compartirle hoy de esa mujer conforme al corazón de Dios es una mujer que tiene un corazón que permanece en la palabra y ora. No podemos, hermanas, estar y amar a Dios y tener devoción por Dios si no le conocemos. La única manera de conocerle es a través de la palabra y la oración, ¿cierto? Porque en la oración entramos en esa relación con Él, es en ese diálogo con Él, en ese escucharlo a Él. Y en la palabra lo podemos conocer. También lo escuchamos porque a través de su palabra nos habla, nos enseña, nos instruye, nos redarguye. Entonces, no podemos estar
Si queremos ser conforme al corazón de Dios, no podemos estar desligadas de la palabra y de la oración constantemente. No, permanecer. Y aquí dice, es un corazón que permanece. O sea, no es un corazón que cada 8 días va y lee un versículo por allá de la Biblia y desempolva y le quita el polvito a la Biblia que la tiene encima de la mesita. No, es un corazón que permanece, que todos los días se alimenta, que todos los días se relaciona. Yo quiero hacer, que se guíen a pensar cómo es. Ustedes tienen amigas, ¿cierto? ¿Tienen una buena amiga? Sí, cada una tiene una buena amiga. Puede ser su mamá, pero tiene una buena amiga. Bueno, listo. ¿Cómo cultiva usted esa relación con esa buena amiga? ¿La llama cada año? No, ¿cierto? ¿Usted cuando la llama le dice, oiga, ¿cómo le va? Me alegra mucho que esté bien y hasta luego. ¿O usted pasa tiempo? Si de pronto es una buena amiga, pero usted no la ve muy seguido, usted quiere saber todos los detalles, ¿cierto? Pero por lo general, cuando uno cultiva una amistad con alguien, es una amistad que uno la ve constante, la busca constante. Si de pronto está lejos, la llama constante. Yo tengo una amiga que hice el año pasado aquí en el colegio, una nueva amistad que Dios me regaló, y ella está en este momento en Chile. Y con ella mantenemos comunicación casi todo, pues, cada 8 días mantenemos comunicación, nos vemos por Skype y hablamos. Pero diariamente estamos con una tarea especial la una por la otra, y es orar, es apoyarnos en oración. Entonces yo la siento cercana casi todos los días. Pues yo quiero contarle que esa amistad es diferente a la amistad de Dios. ¿En qué? En esa amistad aún yo puedo conocerla, puedo relacionarme con ella cada 8 días, orar por ella. Pero en la relación con Dios tiene que ser mucho más cercana. O sea, si yo me relaciono todos los días con una amiga, tiene que ser a todo momento con el Señor. O sea, recuerde, usted va a conocer al Señor. Con una amistad usted se relaciona, se sienta, toma café. Bueno, siéntese con el Señor y tome café. ¿Cuántas han tomado café con el Señor? ¿Hay alguna que haya tomado café? Amén, ¿cierto? Yo tomo café con el Señor, yo desayuno con el Señor, yo ceno con el Señor, yo voy al de compras con el Señor, y él me dice, ojo, no te endeudes, y él, ¿cierto? Vamos con el Señor a toda parte. Entonces eso es lo que quiere el Señor, que permanezcamos y que cultivemos esa relación con él. Bien, vamos a la siguiente. Vamos a conocer una mujer extraordinaria. Ya conocimos una, ¿cuál es? Marta y María, ¿cierto? Pero Marta era la ocupadita y María la que estaba teniendo la mejor parte de esa relación con Dios. Muy bien. Y ahora vamos a conocer otra mujer espectacular. Ella la encontramos en Jueces, capítulo 4, versos 1 al 9. En aquel tiempo, gobernaba Israel una profetisa llamada Débora, que era esposa de Lapidot. Ella tenía su tribunal bajo la palmera de Débora entre Rama y Betel, en la región montañosa de Efraín, y los israelitas acudían a ella para resolver sus disputas. Prestemos bien mucha atención a la palabra. Los israelitas acudían a ella para resolver sus conflictos. ¿Qué tenía esta mujer? Débora mandó llamar a Barad, hijo de Abinón, que vivía en Cedes de Neftalí, y le dijo: el Señor, el Dios de Israel, ordena, ve y reúne en el monte Tabor a 10,000 hombres de la tribu de Neftalí y de la tribu de Zabulón. Yo traeré a Sisara, jefe del ejército de Jabín, con sus carros y sus tropas hasta el arroyo de Quizón. Allí lo entregaré en tus manos. Barad le dijo: solo iré si tú me acompañas, de lo contrario no iré. Dios mío, esta mujer tremenda. O sea, este varón no iba si esta mujer no lo acompañaba. Piense usted, piense, déjese ministrar por el Señor en todas las cosas que usted hace. Sea esa mujer que ese varón necesite en su casa, que ese varón necesite que haya su compañía. Está bien, iré contigo, dijo Débora, pero por la manera en que vas a encarar este asunto, la gloria no será tuya, ya que el Señor entregará a Sisara en manos de una mujer. ¿Qué quiero rescatar de este texto? Que es una Débora, es una mujer que tiene sabiduría, que dirige al pueblo en sus conflictos, que la buscan los varones para consejo y para conocer del Señor. O sea, los israelitas conocían a través de ella la voluntad de Dios. ¿Cómo podía esta mujer conocer de la voluntad de Dios? ¿Cómo lo podía hacer? Solo lo podía hacer porque tenía una relación personal con Dios.
tenía una relación estrecha y permanente con Dios. De lo contrario, ella no hubiera podido ni hablar al pueblo de Israel, ni guiar al pueblo de Israel, ni decir cuál era la voluntad de Dios para el pueblo. ¿Sí ven? Entonces, por eso es importante que nosotros permanezcamos en la palabra y permanezcamos en la oración, en esa relación personal e íntima con Dios. Porque de esa manera nosotros seremos la oportunidad de Dios para aconsejar a otros, a nuestros hijos. Seremos mujeres sabias, mujeres que pueden apoyar en su casa las solteras a sus padres. Dar ese consejo a sus padres, esa recomendación, esa sugerencia. Aquellos que están mal también, aquellas que están en la universidad, a sus compañeros, las esposas, a sus esposos, a sus hijos, las compañeras de trabajo, a aquellos que tienen esa dificultad y se acercan a ellas. Listo, vamos. Entonces, hablamos así, la siguiente, por favor. Hablamos en este momento de la lectura de la palabra y hablamos también de la oración. Quiero que pensemos en este momentico, como lo dice allí, ¿cómo está su momento de la palabra de Dios? Pensando en este tema, yo decía, ¿qué es lo que más, qué es lo que a uno no le gusta cuando está chiquito? A mí no me gustaba que me dieran hígado de bacalao. Uy, qué cosa tan tremenda. O sea, mi mamá llegaba con la cuchara y yo ya me iba buscando a dónde era y que me iba a correr y me iba a volar. Pero ella llegaba con la cuchara y ahora ya es diferente, ¿no? Porque ahora la emulsión de Scott no es propaganda, pero la emulsión de Scott tiene de sabores. En esa época no habían sabores, era el hígado de bacalao. Pero ¿qué pasaba? Yo sabía que el hígado de bacalao era bueno, ¿cierto? Yo sabía. Pero que me costaba tanto trabajo, a pesar de que sabía que era bueno, me costaba tanto trabajo tomármelo. Yo no sé si usted está en este momento en la lectura de la palabra así, como el hígado de bacalao. Señor, yo sé que tu palabra es tan buena, pero me cuesta tanto trabajo sentarme a leerla. ¿Cierto? De pronto podemos estar así, Señor, yo quiero orar, Señor, pero es que a los 3 minutos que estoy orando ya me distrae la mosquita que está pasando, la música que está sonando al fondo. Señor, ¿qué voy a hacer? Esa es la etapa 1. ¿Usted está en esa etapa? Si usted está en esa etapa, yo le digo que hay algo maravilloso para usted. Y es que usted debe decirle al Señor que usted necesita de Él. Pero también tiene que esforzarse por crear un hábito. Y ahora le voy a contar lo del hábito. Entonces, la primera etapa es la de eso. Ya que quiero acercarme a la palabra, sé que es buena, pero no lo logro. La segunda etapa es la del trigo desgranado. O sea, yo no sé si ustedes han comido trigo, pero el trigo es muy suavecito, muy rico, pero es seco. Entonces, ese es el tiempo en el que yo sé que es bueno, me sabe rico, pero no permanezco en él, porque es seco, entonces lo dejo, ¿listo? O usted está en la tercera etapa, que es la que a mí me encanta, y yo digo, Señor, ayúdame para llegar hasta ese punto, la de los melocotones. Yo no sé cuántas le gustan los melocotones aquí, la mayoría nos gusta, la mayoría. O piense no en el melocotón, piense en algo que a usted le guste muchísimo para comer, y usted lo tiene en la alacena guardada, y usted quiere destaparlo. Y usted lo ve y dice, ay, Señor, yo quiero comerme esos melocotones, poniendo este ejemplo, yo ya me los quiero comer. Y usted entonces llega a la visita, ¿quiere melocotón? ¿Le sirvo tal cosa? ¿Ya quiere? O a sus hijos, venga, el postrecito, abramos la latica de melocotón. Entonces usted quiere, y usted lo ve servidito allí con el dulcecito, y usted se le hace agua a la boca, y usted dice, ay, Señor, ya me lo quiero comer. No sé si les ha pasado, o piensa en algo que usted los desee. Bueno, les cuento, así es que tenemos que desear la palabra, que se nos vuelva agua a la boca, deseando la palabra. Señor, ¿qué tienes para mí hoy? ¿Qué me vas a mostrar? Yo te anhelo, Señor, yo quiero llegar a abrir la palabra, quiero ir a descubrirte, quiero ir a sentarme contigo a hablar, porque hay tantas cosas que necesito decirte. Eso, con pasión y con placer. Nosotros sentimos pasión y placer por muchas cosas, pero hermanas, yo les quiero invitar hoy a que sintamos pasión y placer por Dios, que sintamos ese deseo de encontrarnos con Él. Es la única manera como nosotros vamos a recibir realmente unción fresca todos los días y vamos a ser esas mujeres conforme al corazón de Dios. Piensen en David. Ustedes han leído Salmos, ¿cierto? Los Salmos. ¿Y usted ha visto la pasión con que David habla?
Señor, cuando ayúdame, yo quiero que tú estés en mi presencia. Tú me has conocido, Padre, desde el vientre. Por favor, ven a mí, lléname de ti, ¿cierto? Alaba mi alma, alaba mi alma, Jehová, y todo mi ser alaba su santo nombre, ¿cierto? ¿Han visto esa pasión con la que él hablaba? Pues era un hombre conforme al corazón de Dios. Entonces, pensemos en eso. Y quiero hablarles del hábito. Los psicólogos, por ahí hay una psicóloga que yo veo, que es compañera mía, y dicen, sí o no, que más o menos ella dirá, no, es mentira o es verdad. Para uno crear un hábito se necesitan 21 días. Entonces yo le voy a poner el reto hoy. Si usted está en la época del hígado de bacalao, usted se va a poner la tarea de 21 días. Igual si está en la época del trigo desgranado, usted va a empezar desde hoy. Hoy va a ser el día 1 y usted va a empezar a leer la palabra. Va a empezar a tener ese tiempo con Dios y va a seguir, ¿listo? Y vamos a crear eso y no va a desfallecer. Y en el momento que usted sienta que va a desfallecer, busca, ahí dice, apóyese en otra mujer de oración. Va a buscar una hermana de la iglesia, va a buscar una persona amiga que sea guerrera de oración y le va a decir, apóyame porque yo quiero ganar ese hábito de leer la palabra y de encontrarme con Dios todos los días. Recuerde, 21 días. Hay mujeres que lo hacen muy bien. Yo tuve una abuelita, mi abuela paterna, ella falleció ya, pero era una mujer a la cual le aprendí eso. Ella era una guerrera de oración y era una mujer entregada a la palabra. Mi abuela no podía vivir un día sin que no se acercara a la palabra. Y yo la veía con esa pasión, como ella decía, ¿qué tiene mi rey? Porque ella le decía a mi rey, ¿qué tiene mi rey para mí el día de hoy? Y el día que se fue, ella me decía, antes, 2 días antes de fallecer, me dijo, yo ya estoy lista, yo ya me voy con mi rey. Y se despidió de nosotros. Entonces, qué bendición poder uno vivir así, con pasión con el rey, e irse cuando te toque con el rey. ¿Listo? Entonces, vamos a cultivar ese corazón conforme al Señor, pero a cultivarlo haciendo nuestra parte y nuestro esfuerzo. Bien, la siguiente, por favor. Una mujer conforme al corazón de Dios es una mujer que obedece y se sujeta. Ay, esto a todas nos gusta, ¿cierto? A todas nos fascina sujetarnos, todas somos tan obedientes, las niñas en el colegio somos obedientes, respetamos autoridad, o en la casa nosotros somos, sí, mi amor, ¿qué quieres que haga, esposo mío? Sí, ¿cierto? Así somos, ¿sí o no? Ay, no, ¿verdad? ¿No somos así? Yo pensé que yo era la única que no era así. Muy bien, todas somos así, todas nos queremos revelar, ¿cierto? Pero el Señor le tiene una noticia a usted y a mí. Tenemos que ser sujetas, tenemos que obedecer al Señor y ser sujetas a las autoridades que Dios ha puesto. Bien, la siguiente. Y quiero hablarles de la siguiente. No, te me fuiste al final. Listo, ahí. No, ahí. Listo, gracias. Vamos a Lucas. Lucas 1, 26 al 38. Vamos a leer dos pasajes y Lucas 2, del 1 al 7. Lucas 1, 26 al 38 lo voy a leer de manera rápida. A los 6 meses, Dios envió al ángel Gabriel a Nazaret, pueblo de Galilea, a visitar una joven virgen comprometida para casarse con un hombre que se llamaba José, descendiente de David. La virgen se llamaba María y el ángel se acercó a ella y le dijo, este texto lo conocemos todos. Te saludo, tú que has recibido el favor de Dios, el Señor está contigo. Ante estas palabras, María se perturbó y se preguntaba, ¿qué podría significar este saludo? No tengas miedo, María, Dios te ha concedido su favor, le dijo el ángel. Quedarás encinta y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Él será un gran hombre y lo llamarán Hijo del Altísimo. Dios el Señor le dará el trono de su padre David y reinará sobre el pueblo de Jacob para siempre. Su reinado no tendrá fin. ¿Cómo podrá suceder esto? Le preguntó María al ángel, puesto que soy virgen. El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Así que al santo niño que va a nacer lo llamarán Hijo de Dios. También tu pariente Elizabeth va a tener un hijo en su vejez. De hecho, lo que decían que era estéril ya está en el mes 6 de embarazo. Porque para Dios no hay nada. Amén. Aquí tienes a la sierva del Señor, contestó María. Y aquí me quiero detener. Este es el punto que quiero tocar de todo este pasaje tan hermoso.
aquí está la sierva del Señor, contestó María, que Él haga conmigo como me has dicho. Era muy fácil para María obedecer lo que Dios le estaba diciendo en ese momento, una mujer soltera, una mujer que estaba comprometida para casarse y se da cuenta que va a tener un hijo. Era muy fácil manifestar eso y llevar esa situación ante la sociedad en de ese momento. Sería fácil. Aún hoy en día sigue siendo complicado, ¿cierto? Sigue siendo complicado que una niña o una jovencita quede en embarazo sin tener un esposo. Entonces, ese tiempo no era fácil. Lo que ella tenía que enfrentar no era nada sencillo. Pero aún así, ¿qué dijo? Dijo, no, Señor, ¿cómo se le ocurre ese problema que me va a mandar usted a mí? ¿Cómo se le ocurre? No, ¿qué dijo? Aquí tienes a la sierva del Señor. Que Él haga conmigo como me has dicho. Tremendo. Yo quiero hoy invitarle a usted, invitarme a mí, a que nosotros podamos obedecer al Señor a ese nivel, que podamos saber si la palabra de Dios nos dice que debemos hacer tal cosa, el Señor nos manda, demanda hacer tal otra, esta cosa quiero que hagas, esta cosa necesitamos hacer. Hay algo que nosotros no, yo creo que nosotros pasamos muy rápido a veces por ese texto, aunque lo conocemos, y es el perdonar 70 veces 7, ¿cierto? 70 veces 7, Señor, a ver, 7 por 7, 49, a ver, Señor, son 490, pero es que yo ya le perdoné como 500 a ese Señor, ¿cierto? Eso es lo que decimos a veces, pero no, el Señor dice que debes perdonar. El Señor le dice a usted y a mí que debemos perdonar. Entonces, ¿qué debemos hacer? Perdonar, ¿listo? Obedecer, necesitamos obedecer, aprender a obedecer al Señor. No es fácil obedecer, pero si tiene una recompensa de parte de Dios. María fue la madre de Jesús, de nuestro Salvador. Tuvo una experiencia dura, sí, pero vio crecer al Salvador y se llenó de todo lo que el Salvador le dio durante esos años que permaneció con ella. Todo ese aprendizaje, todo ese compartir del reino de los cielos lo recibió María de parte de Jesús, porque él crecía con ella. Ella tuvo esa bendición. Usted y yo también tenemos la oportunidad y la bendición de crecer como de crecer en bendición, de crecer obedeciendo al Señor y de ser victoriosas y de ser una mujer conforme al corazón de Dios. Y Lucas 2, 1 al 7, no lo voy a leer, pero nos habla de algo, nos habla de la obediencia a la autoridad. Cuando ya María está embarazada y ya está con José, porque ha recibido José la revelación de parte de Dios y le ha dicho, oiga, no me deje a María sola, no es que ella esté mintiéndole, ella hasta le está diciendo la verdad y yo estoy al tanto de todo y al control. Entonces José se va con María y determinan que haya un censo en la ciudad. ¿Qué hace María y José? Obedecen, se van al censo. No es fácil porque ella estaba embarazada, ¿cierto? Y ya estaba en estado avanzado de ese embarazo. Pues dice la palabra en ese texto que allí mismo ella dio a luz en ese tiempo. ¿Qué sucede? A pesar de que sea difícil, obedezca, aprenda a obedecer. Ahora hablo con las jovencitas, es complicado obedecer a los maestros, ¿cierto? Es hartísimo obedecer a los profesores. Pero obedezca, eso trae bendición. Obedezca, sujétese a autoridad. Y las señoritas también, a veces nos cuesta obedecer al papá y a la mamá. A mí también me costaba, pero obedezcamos, trae bendición hacerlo. Sujétese al Señor, ame a Dios con pasión y dígale, Señor, aunque me cuesta sujetarme aquí a mi papá y a mi mamá, pero lo voy a hacer porque te amo tanto y quiero tanto de ti que voy a obedecer. A las esposas, señores, que cómo me sujeto a este señor que me saca las canas que no tengo. Pues sujétese, ore por él, bendígalo, levántelo. Recuerden, mujeres, que nosotras somos las ayudas idóneas, no las cabezas. Entonces, a veces nosotros queremos ser la cabeza, ¿cierto? Me ha pasado, yo no sé si a usted, pero a mí me ha pasado. Y yo muchas veces quiero que él se haga atrás para yo hacerme adelante. ¿Y qué ha pasado? Que ahí me he dado mi resbalón, que ahí ha habido problema, que ahí ha habido la situación de crisis, porque lo he hecho. Entonces, ¿qué sucede? El Señor me ha enseñado que así no es, que obedezca, Zuleima, obedezca, hágase a
atrás sea la ayuda idónea. Levante ese varón, apóyelo, bendígalo, declare que es un hombre de bendición, tenga fe. Acuérdense que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Puede ser que no lo vea, Señor, pero lo declaro y lo creo. ¿Listo? Entonces, para adelante. Mi mamá es cansona. A veces le dicen a uno como mamá, a veces eso. O no. Bueno, pero entonces declare que es una mujer de bendición, declare que ya no le da la más cantaleta, declare que es prudente, es sabia, declárelo, créalo y lo verá. ¿Listo? Entonces vamos a hacer unas mujeres conforme al corazón de Dios. ¿Listo? La que sigue, por favor. Bien, ¿a quiénes nos sujetamos entonces? A Dios, a nuestros padres, a los esposos y a las autoridades. Nosotros como cristianas, como hijas del Rey, tenemos que cambiar la cultura de andar de chismoseando y diciendo cosas malas de los demás. Si es el alcalde, este señor, taca, 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 taca. Si es el presidente, taca, 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 taca. Oremos, pidámosle al Señor, Señor, toca a este varón, toca a esta mujer, toca a esta persona, toca a mi jefe, toca, Señor, toca. Acuérdese que tenemos que permanecer en la palabra y tenemos que permanecer en la oración. Y yo les garantizo, porque yo lo he visto, porque yo lo he experimentado, porque a mí me ha pasado, que si usted ora por una persona, en el nombre del Señor, esa persona es transformada y es cambiada. Porque el Señor tiene poder. Usted no tiene un Dios pequeñito, usted tiene el Dios de todo cuanto existe, el Creador, suyo, mío y de todo. ¿Listo? Entonces, a pararnos donde somos. Somos hijas del Rey, y no cualquier rey, el único. ¿Listo? Amén. ¿Cuántas dicen amén? Amén. Muy bien. Vamos al otro. Un aplauso para el Señor. Ese es el Rey de Reyes maravilloso, que es nuestro Rey. ¿Listo? Qué bendición poder ser esas hijas de ese maravilloso Padre. ¿Listo? La siguiente, por favor. Una mujer conforme al corazón de Dios es una mujer que tiene un corazón que sirve. Y es ejemplo. No nos olvidemos. Entonces, un corazón que sirve. La siguiente, por favor. Y voy a contarles de alguien, de una mujer. Ustedes han visto que de todas hemos hablado de puras mujeres, ¿cierto? O sea, que son mujeres, perdónenme la expresión, extraterrestres, esas de las que estoy hablando, ¿no? ¿Cierto? Son de carne, hueso, y nosotros tenemos la conciencia de que estas mujeres estuvieron en vida y estuvieron, trasegaron en la vida. ¿Y qué? Y que nos dejaron un legado, que sí se puede. Bien, Esther, vamos a Esther 4:16. Dice la palabra: ve y reúne a todos los judíos que están en Susa para que ayunen por mí. Durante 3 días no coman ni beban ni de día ni de noche. Yo por mi parte ayunaré con mis doncellas al igual que ustedes. Cuando cumpla con esto me presentaré ante el rey, por más que vaya en contra de la ley, y si perezco, que perezca. Una mujer que sirve. Esther. Recordemos que en este momento del pasaje que estoy leyendo, los israelitas han sido amenazados porque ha habido en este lugar un hombre de nombre Amán, que ha engañado al rey Asuero para que proclame un edicto y para que los israelitas perezcan. Esta es la situación. Esther y el rey no ha dicho que ella es israelita. El rey Asuero, su esposo, no sabe que ella lo es. ¿Listo? Pero ella va a descubrir su linaje ante el rey para salvar a su pueblo. Ella sabe que eso puede significar su muerte. Pero, ¿qué hace? Llama, obviamente, porque nosotras no estamos solas, tenemos otras hermanas que luchan también como nosotras, y ella lo hace así. ¿Qué les dice? Les dice que vayan y ayunen junto con ella. Listo, que ellos se reúnan, ella se va a reunir en el palacio y van a ayunar. Es una mujer que se pone al servicio de un pueblo para salvar un pueblo, listo, para ponerse en la brecha. Yo quiero decirle que hoy Dios también quiere que usted se ponga en la brecha. Quiere que Dios, hoy Dios también quiere que usted sirva a los demás. Si tiene que ponerse y pararse firme porque hay que defender algo con convicción, hágalo. Pero recuerde que primero usted tiene que estar siendo guiada por Dios. ¿Listo? Acuérdese que no fue Esther y dijo, no, en mis fuerzas voy y hago esto. No, ella le dice, vayan y oren. Reúnanse y ayunen. ¿Listo? Busquen la presencia de Dios y yo la voy a buscar. Cuando ya la ha buscado, ella dice, voy a presentarme ante el rey.
¿Listo? Entonces recordemos en eso, vamos a servir, a ponernos en la brecha, a servir a los demás y a ser ejemplo. ¿Qué ejemplo, qué tipo de ejemplo está dando Esther a los demás, a los israelitas? ¿Qué tipo de ejemplo? De obediencia, pero ¿qué otro tipo de ejemplo? De servicio, ajá, decirles, mire, ustedes están allá, pero yo soy parte de ustedes, me duelen ustedes. Ella podía salvarse, porque lo podía haber hecho, podía haberse quedado en silencio, no haber dicho nada, salvarse y el pueblo perecer. Pero ella no mintió, ella asumió su linaje, se paró en la brecha, sirvió a su pueblo y salió adelante o murió. Ah, salió adelante, ¿cierto? Fue victoriosa. Le hago una pregunta, ¿usted es victoriosa? Amén, amén. Muy bien, estamos muy bien. La que sigue, por favor. Bien, por último, una mujer conforme al corazón de Dios es una mujer con un corazón lleno del gozo del Señor. Sí hay tristezas, y claro que usted siente tristeza. Ya está pronunciándose aquí. Bien. ¿Usted siente tristeza? Sí, yo también siento tristeza. Estos días estuve el día de ayer un poco triste y el pastor Gilbert, ¿está por acá? Ah, bueno, salió un momentico. Yo le dije, pastor, venga, llore por mí porque hay una tristeza en mi corazón. El martes me citaron a la Secretaría de Educación y estuvimos en una reunión con personas de la Secretaría y personas de la Fiscalía. Y estas personas de la fiscalía nos narraban todas las cosas tan atroces que hay con los menores hoy en día. Yo les digo con todo mi corazón que no puedo ser inmune a esto. A mí me duele y realmente eso me afectó mucho. Yo decía, Señor, o sea, ¿cómo es que, qué estamos haciendo nosotros para que esto no pase, para que nosotros podamos defender a estos niños, para que estos abusos no se presenten más, para que estas familias no estén disfuncionales? Y yo le digo, hermana, que nosotros tenemos una oportunidad de servicio en ese campo, en su casa, no es muy lejos, porque nosotros tenemos unos niños hoy en día, unos adolescentes que están siendo abandonados por nosotros mismos. Hay muchas de nuestros niños que son hijos de padres que conocen del Señor y aún así están abandonados. Usted y yo estamos llamadas a servir en ese hogar, a ser ejemplo, a acompañar a nuestros hijos, a prestarles el apoyo y a que cuando veamos algo que no está bien, a denunciarlo. Eso es otra cosa que nosotros, es parte de nuestro servicio, el denunciar lo que no está bien. ¿Listo? Entonces, también me entristezco, entonces estuve un poco triste, pero busqué a alguien. Busqué, en este caso estaba pues cerca el pastor, pero listo, a la persona que tú tengas. Si tienes una mujer, mucho mejor. Yo a veces también he estado un poco así como, ay, preocupada o algo, y entonces voy al cuarto piso donde la pastora Lilia y le digo, pastora, tal cosa. Y ella entonces me dice, me refresca, listo, me dice, tranquila, no te preocupes, listo, y vamos adelante, listo. Entonces, o con mis compañeras de trabajo también a veces, la verdad es que es un equipo muy bonito, muy lindo, yo lo doy gracias a Dios, y uno tiene muchas personas a su alrededor en las cuales puede apoyarse. Usted tiene que tener una red de apoyo. Busque la pastora o busque una persona que usted sepa y tenga la confianza de que es una persona firme en el Señor, no que es infalible. Eso no lo va a encontrar en ninguna parte. El único perfecto es, bueno, menos mal que todas sabemos eso. ¿Por qué? Porque el único perfecto, entonces todos tenemos problemas. Entonces no piense, la pastora tiene problemas también. Todos aquí tenemos problemas. No somos infalibles, pero lo que nos hace diferentes es que anhelamos de Dios, buscamos la presencia de Dios, entonces por eso podemos ayudar, por eso podemos servir, por eso podemos dar ánimo a otros, ¿listo? Bien, entonces un corazón lleno del gozo del Señor que anima a otros. La siguiente, y quiero contarle rápidamente de tres mujeres. La primera, la mujer samaritana, ¿recuerdan ese pasaje de la palabra? En ese pasaje nos narra que Jesús va y le pide agua a una mujer de Samaria, ¿listo? Y cuando ella recibe toda esa revelación del Señor, donde Él le dice que es el agua de la vida, el agua de vida, ¿ella qué hace con esa información? ¿Se queda callada? No, ¿ella qué va y hace? Recibe ese gozo y va ¿a dónde? Al pueblo a contar lo que ha recibido. Usted tiene el gozo del Señor, no se quede callada porque se va a reventar como esa bombita.
pues se infla y se revienta. No, usted tiene que ir a contar de esas maravillas del Señor. No se quede callada. Y recuerde siempre que los ojos deben estar puestos en el Señor. A veces hay personas que se han acercado y me ha dicho, no, yo es que yo no comparto nada porque es que yo tengo tantas equivocaciones, tantas cosas que cometo. Es que usted es igual que todos nosotros. O sea, usted no es diferente, usted está en un proceso, pero usted sí tiene que hablar de Dios. Usted sí tiene esa responsabilidad. Usted no puede hacer que las personas las sigan a usted. Usted tiene que hacer es que sigan al Señor. Que usted sea una oportunidad, un instrumento para que esas demás personas que están a su alrededor conozcan de las maravillas que Dios hace y que conozcan que usted es un ser humano común y corriente que tiene igual de luchas que los demás, ¿listo? Entonces nunca guiamos a las personas hacia nosotros porque nosotros no podemos, el único que puede es el Dios, el Rey de Reyes, ¿listo? Muy bien, la siguiente mujer es Ruth. ¿Ustedes recuerdan a Ruth? Ruth es una mujer que queda viuda, ¿cierto? Y tiene una suegra y tiene otra otra, ¿cómo se llaman las que son? Cuñada, ¿sí? Concuñada, es cierto eso, concuñada, que también que se llama Orfa, y las tres quedan viudas. Duro, ese caso es tremendo, las tres quedan viudas. Pero Orfa, Noemí, que es la suegra, le dice, ustedes tienen la opción, váyanse a su casa, regresen a su familia, no hay problema. Orfa se va a su casa, pero Ruth decide quedarse con Noemí, decide acompañarla, decide tomar, ella misma en la palabra lo relata, ella decide tomar y ese Dios que Noemí tiene como suyo y le dice, tu casa, tu Dios será mi Dios, tu casa será mi casa, yo tomo eso y yo sigo contigo, yo quiero darte ánimo, yo quiero andar en el camino contigo. Eso es lo que nosotros también tenemos que hacer, acompañar al otro, acompañar a la otra persona, estar allí para motivarla en el camino. Y la última que quiero compartirles que sirvió también es Rahab. Uy, Rahab era una mujer muy buena, muy querida. ¿Sí? A ver cuántas leen la palabra. A ver, ¿era buena y querida? Tenía como unas situaciones ahí como de vida. Vida de otra vida, ¿cierto? Bueno, entonces, esa, una mujer muy querida por todos y por la sociedad. Gracias, pastora. Listo, era una mujer, voy a decirles, una mujer prostituta. Pero, ¿qué sucede con esta mujer? Eso es impresionante, o sea, las cosas que Dios hace. Dios nos transforma de una manera y esta mujer recibe la revelación de Dios, la toma de tal forma, se hace parte del pueblo de Israel y transforma su vida. Ella ya no es más la del pasado. Y yo quiero invitarle también a eso, hermana. Una mujer conforme al corazón de Dios lleva sus cargas a la cruz, pero ahí las deja, no las carga más. ¿Listo? Cuando yo empecé les dije a ustedes que Dios quería que nosotros fuéramos libres, que Él nos ha dado libertad. Usted hoy tiene que dejar ya esas cargas en la cruz, ya no más, porque Dios empezó la transformación. Desde que usted escucha de la palabra, usted ya empieza a ser transformada por el Señor, porque la palabra de Dios no vuelve vacía y tiene poder. ¿Listo? Entonces, usted hoy es diferente, usted hoy hace un cambio, usted ya sabe que todo lo que usted tenga, esta mujer tenía esta situación, pero nosotros tenemos otras cosas, o esas mismas, o bueno, solamente nosotros lo sabemos, pero el Señor lo toma, nosotros lo llevamos a la cruz, ahí lo dejamos y somos libres. ¿Y qué sucedió con Rahab? ¿Qué sucede? Que al ser libre, ella se vuelve del pueblo de Israel. ¿Y ustedes recuerdan a Ruth? Bueno, la que acabamos de hablar. Pues Ruth, ¿qué sucede? Ruth se casa con un hombre que en la palabra se dice que es un hombre íntegro como pocos. Íntegro. Y ese hombre se llama Boaz. Y adivinen de quién es ese hijito. De Rahab. De Rahab. Ese hijito íntegro es de Rahab. Usted y yo no alcanzamos, yo creo que no alcanzamos a dimensionar, pero sí lo debemos hacer. Las cosas, las maravillas que Dios puede hacer cuando usted y yo nos entregamos realmente al Señor.
cuando usted y yo anhelamos del Señor, y cuando usted y yo obedecemos al Señor, cuando usted y yo servimos al Señor, cuando usted y yo mantenemos el gozo del Señor, olvidamos nuestras cargas, las dejamos en la cruz y somos mujeres nuevas, listo, y lo aceptamos como así. Rahab aceptó ser ya una mujer nueva, se transformó y tuvo un legado que se lo dejó a su hijo. Hizo de él un hombre íntegro y tremendo. Vos no solamente llega a ser el, vos llega a ser el padre de Obed, y Obed engendra a Isaí, y Isaí es el padre de David. Muy bien, de David, que es el hombre conforme al corazón de todo lo que nosotros podemos hacer. ¿Cuántas de nosotras no anhelamos, las que somos mamás, que nuestros hijos sean conforme al corazón de Dios? Yo lo anhelo, tengo dos, y yo anhelo que ellos amen con pasión a Cristo, pero yo tengo que hacer mi tarea, yo debo hacer mi tarea. ¿Y cuántos que son señoritas aquí no anhelan el día de mañana tener un hombre a su lado que sea conforme al corazón de Dios? O ¿cuántas no anhelan también ser conforme al corazón de Dios para poder ser bendición para ese varón? Listo, la que sigue, por favor. La que sigue. Gracias. Una mujer conforme al corazón de Dios. Entonces repasemos. Una mujer conforme al corazón de Dios, lo primero es que ama a Dios, ¿cierto? Es de ama con devoción al Señor. Una mujer conforme al corazón de Dios permanece en la palabra y en la oración, obedece y se sujeta aunque no quiera y le cause escozor. Listo, no se olvide de eso. Sirve a los demás y es ejemplo con su servicio. Y por último, mantiene el gozo de Dios y anima a otros. No se olvide, nosotras somos encargadas. Voy a invitarles a ver un video. El video, gracias. Bien, mientras llega el video, entonces recordemos, una mujer conforme al corazón de Dios, ¿qué hace? Ama a Dios. Segundo, permanece en la palabra de Dios y ora. Tercero, obedece y se sujeta. Cuarto, sirve a los demás y es ejemplo. Y último, mantiene el gozo de Dios y anima a otros. Muy bien. ¿Tienes sonido, porfa? Sonido, por favor, en el video. Listo, si podemos apagar la luz allá atrás, gracias. Ha sido largo el viaje, pero al fin llegué. La luz llegó a mis ojos, aunque lo dudé. Fueron muchos valles de inseguridad los que crucé. Fueron muchos días de tanto dudar. Que la timidez me lo
lo impidió. Fueron muchos días de tanto duda, pero al fin llegué y entendí que para esta hora he llegado, para este tiempo nací, en sus propósitos eternos yo me vi. Para esta hora he llegado, aunque me ha costado creer, entre sus planes para hoy me encontré. Para esta hora he llegado, para este tiempo nací, en sus propósitos eternos yo me. Ha sido largo el viaje, pero al fin llegué. Bien, me pones la pista, por favor. Vamos, voy a invitarlas a que nos levantemos, vamos a ponernos de pie, vamos a orar al Señor, vamos a pedirle al Señor que nos haga conforme a su corazón. Vamos a anhelar. Quiero compartirles algo, y es que cuando yo veo este video se me hace un nudo en toda parte, porque yo veo el amor del Señor para con nosotras, veo ese amor inmenso, veo esas mujeres entregadas al Señor, y yo le digo: Señor, yo quiero ser una de esas. Entonces vamos a ministrar al Señor, vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a decirle al Señor que nos ayude, que nos ha sido difícil creerle, que nos ha sido difícil buscar de su palabra, que nos es difícil a veces permanecer más de 5 minutos con él en oración, pero que nosotras hoy anhelamos, queremos tomar la decisión por amarlo, por compasión, anhelar de él, desear de él cada día, que anhelamos una vida de gozo, de disfrute, de libertad, que anhelamos vivir gozosas, vivir amándolo, y que anhelamos servirle, que anhelamos ser esas personas que cambien, que ayuden a transformar, que sean instrumentos en sus manos, que nuestras, las personas que viven con nosotros vean cosas distintas y puedan experimentar el amor de Dios a través nuestro. Señor, en esta mañana queremos darte gracias. Queremos darte gracias por ese amor que tú has tenido para con nosotros. Queremos, oh Dios, rogarte porque nos perdones por todas aquellas cosas que hacemos que no te agradan. Y queremos decirte que aquí estamos dispuestas con todo el corazón, con toda nuestra vida, a amarte, apasionadamente desear de ti. Señor, vamos hoy, y hoy hacemos ese deseo, ese compromiso de buscar de tu palabra, de orar cada día, de buscar tu rostro, Señor, de permanecer en ti. Oh Dios, hoy anhelamos, Señor, y te decimos que vamos a luchar porque queremos cada día estar contigo. Oh Dios, hoy decimos que ponemos toda nuestra carne, todos nuestros sentimientos para obedecerte, para seguir tu voluntad, para sujetarnos a autoridades, para, oh Dios, con fe proclamar y declarar con nuestra boca todas las cosas buenas, todas las cosas maravillosas, todas las cosas que dan fruto, Señor, y todas las cosas que tú anhelas para nosotros y para los demás, Señor, para nuestros padres, para nuestros hijos, para nuestros esposos, para nuestros compañeros de trabajo, para las personas que están en la universidad con nosotros, en el colegio. Señor, nosotros en el día de hoy decidimos
decidimos obedecerte, decidimos sujetarnos, decidimos, Señor, cambiar, decidimos, Señor, hoy amarte con pasión. Hoy decidimos, Señor, que vamos a servir y vamos a ser ejemplo a otros, Señor, que con nuestra actitud, con nuestra acción, con nuestra vida, Señor, los demás verán las cosas grandes y maravillosas que tú haces, Señor, cuando hay un corazón dispuesto para amarte. Oh Dios, y hoy decimos que ese gozo que tú nos regalas el día de hoy, esa alegría, esa pasión que nos regalas por ti, hoy Dios, nos comprometemos a compartirla, nos comprometemos a llevarla, Señor, a todas las partes donde nosotros estemos. Señor, gracias. Señor, tú has sido maravilloso. Espíritu de Dios, ven a este lugar. Espíritu de Dios, inúndanos con tu presencia, cámbianos, transfórmanos, oh Dios, moldéanos como tú quieras que seamos, oh Dios, queremos ser conforme a tu corazón, Señor, no queremos ser de otra manera, solo conforme, Señor, a tu corazón, a ese precioso corazón que tienes, Señor, anhelamos, oh Dios, de ti, queremos hoy recibirte, Señor. Muchas gracias, Dios. Gracias, Señor, porque hoy podemos sellar ese espacio. Podemos, Señor, decirte todo lo que hay en nuestro corazón, dejar el pasado atrás y hoy, Señor, decir que es un nuevo día, que a partir de ahora, Señor, solo viviremos días de victoria, días de libertad, días de pasión por ti, Señor, y días donde, oh Dios, veremos cosas que ojo no ha visto, ni oído ha escuchado. Las vamos a ver, Señor, porque esas son las que son para tus hijas, Señor. Y nosotras, Señor, somos hijas del Rey de Reyes y el Señor de Señores. Gracias, oh Padre, en el nombre de Jesús oramos, Señor, creyendo, porque es lo que, oh Dios, anhelamos, creer y depender y estar permanentemente en ti, Señor. Gracias, oh Dios. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanas. Que el Señor les ayude todos los días y les regale bendición. Gracias por esa palabra de bendición. Sé que muchas hemos recibido, ¿verdad? ¿Y cuántas Esther hay aquí? Yo sé que hay muchas Esther, ¿verdad? Que van a luchar por esta Colombia que cambie, que transforme, que sea libre, que seamos esas mujeres que estamos ahí dispuestas, ¿verdad? Estamos en la brecha. Y esas mujeres, esas doncellas que van a buscar a ese hombre íntegro, no el primero que les endulce el oído, ¿verdad? Porque yo sé que a muchas ya ha pasado eso. Viene y creemos que era el hombre de nuestra vida, pero ustedes, niñas, mujeres, tienen una oportunidad.